la ley en sí ha sido un avance magnífico. Yo creo que ahora encabezamos una de las leyes en Europa e incluso en el mundo, una de las mejores leyes en cuanto a la protección del aire contaminado por humo de tabaco en los lugares públicos. Lo sorprendente de todo esto, pese a las expectativas que se habían creado por parte de sectores alejados de la salud, era que no se iba a cumplir, y la sorpresa ha sido que se está cumpliendo de una forma mayoritaria y yo diría que ejemplar. Yo diría que ejemplar por parte de la ciudadanía y sobre todo por parte de los actores principales en este caso, que son los fumadores. Aquellos entes que no buscan una mejora de salud de la población van a seguir dando vueltas al asunto y van a seguir tratando de demostrar algo que hasta ahora no se ha cumplido, y es que es una ley que discrimina a una parte de la población, o es una ley que produce pérdidas, que como se está demostrando no es así, o que es una ley que no hace falta que sea, entre comillas, tan estricta, y que se pueden compartir espacios y que no pasa nada. Eso es lo que sospechamos, o al menos yo sospecho, que va a pasar por lo que va ocurriendo poco a poco en determinados sectores. Yo no me planteo que pueda volver atrás, porque estamos hablando de un tema de salud, y un tema de salud no tiene por qué ir, no debe, no es que no tenga por qué ir, sino que no debe de ir ligado a ninguna tendencia política. Si con esta ley lo que se ha producido es una mejora en la salud de la población, y lo vamos a empezar a ver dentro de poco con datos estadísticos a nivel de disminución de determinadas patologías, no creo que nadie se plantee porque cambie el color de nuestros políticos el que un tema de salud dé marcha atrás. Y sinceramente, además, creo que la ciudadanía no estaría de acuerdo. Yo no puedo imaginarme que ahora dijeran que en el bar que yo todos los días, o la cafetería, o el restaurante, que no tiene ningún problema, volviera a entrar y salir oliendo a tabaco, o estar respirando ese aire, pero no por ninguna cosa, sino porque sabemos que es un agente tóxico que produce enfermedad y muerte de una proporción de personas que lo fuman involuntariamente.